Las preselecciones de béisbol del estado realizaron la penúltima concentración en esta ciudad, en donde se dio a conocer las listas definitivas de las selecciones que representarán a la entidad en la fase regional del proceso de la Olimpiada Nacional 2010 a verificarse del 19 al 21 de febrero en Campeche. Las tres preselecciones de las categorías infantil, pre-junior y junior realizaron sus entrenamientos por separado en los campos del Héctor Tío Rodríguez de la Unidad Deportiva José María Morelos y Pavón y el Fernando Toro Valenzuela, sin contar con los servicios médicos mínimos para un entrenamiento. Cabe recordar que en la concentración del fin de semana pasado, realizado en Chetumal, se registró un accidente en la que uno de los peloteritos de Lázaro Cárdenas, conocido como Cristian Merlín, estuvo a punto de perder la vida tras recibir un pelotazo en la boca del estómago de forma accidental. Las preselecciones trabajaron por separado bajo sus respectivos entrenadores, quienes aprovecharon las sesiones para observar las mejores cartas a fin de integrar las selecciones de alto nivel competitivo. Para Notivisión Deportes, Martín Chi.